Bueno. José Canseco, ¿quién es Elisa? Este es un deportista que hace años, eh, bueno, tuvo problemas de doping y de un montón de cosas. Eh, él siempre eh, tiene en la mira a Alex Rodríguez, que es el futuro esposo de J-Lo, uh -huh. No es la primera vez que los ataca pero como si estuviera muy convencido de que algo le sabe a Alex Rodríguez. En el pasado dijo que Alex Rodríguez se había metido con una tal Jessica, que es su ex mujer, que habían tenido relaciones con la ex mujer Jessica mientras estaba con Jalo. Eh, Jessica, la, la ex mujer de Alex Rodríguez, lo desmintió y él también. Pero ahora volvió a tuitear diciendo, sí, pasen felices Pascuas, menos Alex Rodríguez. Y eh, le tiró otra vez, a ver si lo puedes traducir. <laughs> no, no, te lo leo. Te en algo que I have something to show you for your eyes only. You will not en regret español, Please, Sí, ok. Bueno, dice, te tengo que enseñar algo, pero solo para tus ojos. No te vas a arrepentir. Por favor, contacta a Morgan. Bueno, él está convocando aquí a Jennifer López, que por cierto, Jennifer López en un programa de radio. Pues habló muy por encima que ella le creía completamente a Alex, que pues, como que no le quiso dar importancia, eh, pero no desmintió, simplemente dijo que ella le cree. Pero pues digo, ¿tú crees que no esta Jennifer López puede mandar a alguien de su gente a hablar con la tal Morgan para que descubra, porque esto no es la primera vez que se habla en redes sociales, que Alex es bien mujeriego? Mira, Elisa, ¿sí no? yo. Tengo amigas en Miami que dicen que Alex las ha contactado y wow. son esas chicas sexy de Miami eh, caribeñas y que están muy bien de cuerpo, mejor que J-Lo, y oh. que eh, les promete que las lleva ahí cerca donde viven y eh, las vuela, tienen lo que tienen que tener y se va. Pero Jaylo lo tampoco es una santa. Porque bueno, la también que J.L.O. se ha dado sus buenos gustos y le ha firmado contrato de confidencialidad a muchos chicos para que no wow. hablen. wow Oye, que pero bueno. también, por, también por ahí, obviamente, todos hemos escuchado y ya ha, ha estado publicado, ¿no? Que el amor que se tienen, este, Mark Anthony y J.L.O. Sí. Pero que pues no pueden estar juntos porque, como nos habías dicho antier aquí en el programa. Eh, ha, ha habido reportes que en sus peleas hasta destruían las habitaciones de los hoteles y Elisa mira, cuando yo conocí acá en Los Ángeles una chica que era novia de Casper Smart uh -huh. y dice, eh, Casper le contó que eh, Jaylo le hizo firmar un contrato a Casper para salir de novios que no podía contactar a sus ex novias de por vida wow. o sea, una cosa de loco Así que hay, wow. hay mucha, mucha cosa, muchas cosas, muchas cosas siniestras en, esta, pues, en estas personalidades celebrities. Bueno, también déjame comentarte, mi querido y eh, que hace unos días en un en vivo que tuvo esta Jennifer López con, Hel con Helen, eh, sí. ahí también comentó que su boda se posponía, porque como todos sabemos, ellos ya tenían todo programado para casarse en Italia, incluso ya todo estaba pagado. Pero por la pandemia, pues obviamente suspendieron todo eh, y pues que ahora no dio fecha para cuándo se va a llevar a cabo, pues obviamente está viendo a ver cómo se va desarrollando esto de la pandemia. Eh, pero pues bueno, eh, esos planes se vieron eh, frustrados. Oye, pero como cuántas bodas ha tenido... Ay, vean aquí a Jennifer, vean. Ahí en sus redes No, y Elisa sociales iba a ser que... en un castillo en Italia, así que imagínate la plata que iban a gastar, el catering, claro. eh, bueno. Todo a ver, pongan la otra foto donde está sin maquillaje. Siempre hemos dicho que la, la luz es todo. Este, si tú tienes buena luz, eh, no hay mujer fea, eh, pues esto fue de las propias redes de Jen López ahora que anda eh, pues ahí haciendo la cuarentena. Salió esta imagen en un video, eh, por ahí la capturaron y están mostrándola al mundo cómo luce Jennifer López sin maquillaje. Pero a ver, no. pongan la otra donde sí está maquillada. A ver, eh, la que acabas de poner. Eh, ay, no, esa no, tampoco me gusta. No, bueno, conocer. esta no se ve tan linda. Bueno, lo que pasa es que son las luces, el Photoshop, el maquillaje. Igual está bárbara, por la edad que tiene, está bastante bien. Todavía es... se conserva bien. Comadrigas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no, no like. like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, shut, shut. a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No, no Like. Lie. Y también en mi canal, Elisa Beristein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. Es vida.